Joder, cómo frena esto, ¿no? Qué bien va la Euro 5. Esperad que me quito el casco y os lo cuento. Hola amigos de Moto 125. Hoy os traemos al canal la Lambretta V 125 Special. El grupo austriaco KSR ha traído dos modelos de Lambretta, una con el guardabarros fijo y la que tenemos en esta ocasión, que es con guardabarros móvil. Le ha confiado el diseño al grupo Quisca y ha respetado muy bien el diseño de Lambretta. El chasis es tubular y la carrocería es de chapa y alterna también zonas de plástico. Lo que más nos ha gustado es, aparte del motor adaptado al Euro 5 de procedencia SIM, la frenada. Es espectacular. Cosas que no nos han gustado, pues sobre todo el pitido, que es un poquito impertinente, el pitido de aviso de los intermitentes. En esta ocasión nos han dado como extra el parabrisas delantero y el portabultos trasero. Esperamos que os guste la prueba. Estéticamente es igual a la versión Euro 4 y reproduce fielmente el estilo primigenio de la Lambretta original, con algunos detalles modernos como las llantas de 12 pulgadas para dar una mejor estabilidad. Ergonómicamente es muy habitable, da cabida a todo tipo de tallas. Su asiento tipo slim es bonito, pero a partir de media hora nos pasa la factura en las posaderas. Y a partir de unos 70 llegarás cuando hemos pisado el suelo. La iluminación es full LED en todo el scooter, siendo el piloto trasero especialmente minimalista. Tras el escudo nos encontramos con una tapa que alberga dos guanteras, el cortacorrientes y una toma USB. En el cofre bajo el asiento nos entrará un casco abierto y nada más, concesiones al estilo. El cuadro de instrumentos alterna información analógica y digital. Dinámicamente se muestra estable y manejable. Sus suspensiones tiran a duras, más la trasera que la delantera. Y su frenada, como hemos dicho antes, nos ha encantado por potente y dosificable. En los neumáticos se han ahorrado costes. Hemos pasado de los Pirelli Angel italianos a los 37 chinos, aunque en seco también dan confianza. En el apartado de motor y prestaciones, este Euro 5 se ha mostrado más brillante que el Euro 4, con mejores aceleraciones y velocidad punta. Hemos rozado los 100 km/h de velocidad a punta real, que se corresponden con 108 de marcador. Además, ha bajado notablemente el consumo, 3,2 litros cada 100 km, que nos da una autonomía de 203 km. El nuevo color gris oscuro añade la decoración con bandas negras que no tienen los colores lisos. Y todo esto por 400 euros menos, concretamente 2.999. Si quieres añadir parabrisas, son 91,90 y el portabulto 99,90. Para más información, no dudéis en visitar la web. Muchas gracias por seguirnos.